para esto. Déjelo nomás, así que es. San Juan sabe lo que está haciendo. San Juan. Indudable, pues con San Juanito estamos bien. A mí que no nos enfocan. Ya, querido. Me ha tocado, en varias oportunidades con delegaciones, no de adultos, culturales que han venido, pero hoy vamos a hacer entre todos, vamos a hacer el recorrido, porque ustedes conocen mucho más que mí y me pueden alimentar y enriquecer mucho más el recorrido. No estoy muy claro si era compadre de... El Hotel París, claro, igual que el hotel aquí, el Hotel París, después la clínica. Antiguamente, además, eran sectores bajos, y en este sector se les llamó canterrana, y había un, hay o había un pico ya de rodeado de plazas así, o de sí, en la Ana La Ortiga, ¿no es cierto? Sí. Un criadero de caballos famoso. Sí, señor, todavía. Bueno, estimados amigos, lo que pasa aquí es que estamos frente una de las más importantes reliquias arquitectónicas que tenemos como ciudad. Cumple 100 años este año, desde que fue bendecido y se oficializó, y fue construido aproximadamente entre el 1907 al 1916, se demoró como 7 o 8 años en su construcción definitiva. 1996 parece, se restauró completo, una de las restauraciones que se le hizo posterior a los terremotos anteriores. Y tiene tres naves, una nave central y dos naves laterales, en barricas desde Alemania. Y aquí el trabajo no se cobró nada, sino que el pueblo, la comunidad en general, solamente se comenta que por esa época su trabajo se lo pagaron en alimentación. Entonces aquí, este templo, siendo de religión católica, es un templo que les pertenece a todos. Así es. Cuando se restauró, aquí han colaborado toda la ciudadanía, o ha colaborado toda la ciudadanía. Ese es el especial símbolo que tiene este templo. El valor. Y aquí el principal valor. Por eso es que aquí se hacen los bautizos, las confirmaciones, los casamientos, también las defunciones, ¿no es cierto? Y aquí es cuando nos reúne la alegría, el sufrimiento y el cómo renacer. Por eso es un monumento arquitectónico de gran valor, como ustedes pueden admirar. No solamente mirar, sino admirar. Estamos celebrando este año 100 años de la inauguración, porque ya comenzó unos años antes a ser construida. Pero en 1916 se celebró la primera Eucaristía aquí en este recinto sacro tan hermoso que ustedes pueden ver. Cierto que desde Tico lo hemos ido notando, lo hemos ido viendo, lo hemos ido familiarizando, y aun cuando no podíamos saber su significado, nos impresionaba y cada uno sacaba en su contexto qué es lo que era. Antiguamente, o hasta el terremoto, estaban los cuatro fundadores de
la orden religiosa o de los que tuvieron que ver con toda la parte reglamentaria, como se instituyó la orden en el siglo XII. Este era un sector que no contaba con ningún adelanto, aquí era un sector totalmente abandonado. 25 años atrás, más o menos, no contaba con alcantarillado, no contaba con pavimento, no contaba con agua en muchas partes, puente y así, montones de cosas que se han ido haciendo y adelantando con dos o tres salas de madera. A través de las dos juntas de vecinos. Porque les quedaron las gente que no podía en sus inicios pudiese decirse de que fue a lo mejor no abierto, fue un poco privado, pero a medida que fue pasando el tiempo el club se fue también incorporando en el quehacer de la comunidad y hoy, después de haber pasado ya más de 100 años, el club se encuentra abierto a la comunidad, tanto para sus socios como para instituciones, y en este momento hay que el club social con su concesionario Francisco Jara, con el apoyo también del directorio del club, nos ha acogido para que nosotros mostremos lo que son ellos en sus 100 años. Y hay dentro de esas dependencias, sus tres salones que tiene, hay un salón que se llama Arturo Prat, y como tenemos también un integrante de la Armada, él nos va a explicar algunos pormenores de los símbolos y algunos trofeos y material que es de la Armada. El directorio que se formó en esa época es una foto sumamente importante y valiosa para ellos. A la comunidad sancarlina hay una cooperación de un sancarlino muy importante con el que yo tuve la oportunidad y el gusto de prestar servicio en la institución donde dejé de servir el año 2003, don Gastón Arriagada Rodríguez, un alto oficial que en sus orígenes comienza de una familia naval y él termina su carrera siendo una persona muy importante dentro de la institución de la Armada, y en este momento él cumple labores importantes en una asociación nacional de estudios políticos y estratégicos. Él es el director de la REP en este momento. Podemos ver en forma tangible en esta tarde se le da el valor a este sector que es el Salón Prat. En ese lugar podemos ver una rueda de gobierno que es prácticamente la réplica de lo que cada velero lleva en su cubierta para poder conducir una nave como la de este tipo, que es una réplica de la Esmeralda. A diferencia de capacidades, prácticamente inmolar su vida en beneficio de la libertad que hoy día nosotros disfrutamos. Decía el señor alcalde en sus palabras el día 21 de mayo que es necesario que hoy día, cuando hay cosas que son más bien la tecnología la que está dominando el momento en los jóvenes, que no perdamos la visión de los valores. No sé si ustedes pueden corroborar lo que yo digo. Antiguamente el 21 de mayo en los diarios era portada y páginas centrales y páginas finales. Hoy día, prácticamente, si ustedes compran el diario del momento en que estamos viviendo, prácticamente no hay ninguna noticia, sino las informaciones de la situación vivida en la ciudad de Valparaíso, producto del mensaje a la nación de la presidenta, y los desórdenes en la calle. O sea, se han perdido los valores y los principios. La finalidad de tener que valorar este cubil, podríamos decir, este sector, este pequeño espacio de este salón, es realzar los valores. Porque los pueblos que no tienen historia prácticamente no tienen en qué basar sus fundamentos. Este elemento mantiene la horizontal de la embarcación que va navegando, y como en el camino nosotros tenemos los mapas para orientarnos, este instrumento permite que podamos bajar las estrellas por intermedio de este instrumento, que es un girocompás, y poder orientarnos desde el lugar que salimos a navegar hasta el lugar donde deseamos llegar. O sea, un hombre de mar, sea de noche o de día, no se pierde, porque este girocompás es el que lo orienta. Babor y estribor, indicado por sus colores,
Y este compás magistral dice que perteneció a la corbeta Baquedano, primer buque escuela de la Armada de Chile y que prestó servicio del año 99 al año 35. Cada una de las unidades tiene una identidad y esa identidad se da a conocer por medio del escudo de armas de cada una de las unidades. Aquí tenemos el... Es fácil verlo porque uno al ver el título, ve las cinco proas y en este caso este es de la Esmeralda. Para combate de la Esmeralda es iniciado por intermedio de el sonido de una campana como esta. Y esta es una réplica. De la misma manera, un marino en forma especial no solamente avistaba los humos al norte del buque enemigo, sino que además de eso, un corneta avisaba del momento en que comenzaba la epopeya de Quique. Espero que mis palabras de alguna manera sean un barniz o una manera de tener que con ustedes entrar en el mundo de la Armada y conocer también este salón que, de acuerdo a lo que el señor alcalde ha dado a conocer, no solamente es patrimonio de la ciudad y de un grupo de hombres que lo ha creado, sino de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Un lugar de presencia cuando llegan personas de otros países, personas de otras ciudades, siempre preguntan por algún lugar así especial que se distinga en la ciudad. Y hasta aquí esto es lo que tenemos con mejor disposición, prestación y presencia. Ojalá que sigan abriendo ciertos locales también de tanta envergadura. Montemos el centro gastronómico que está allá en el Centro Cultural Ausente, que tiene también una prestancia que se le puede llegar a dar. El casino que está al frente, que también tiene allá 500 metros cuadrados y que estamos esperando emprendedores que quieran hacerse cargo de la laguna. Y después va a ser, bueno, el pequeño mini express del Museo de la Armada en la parte de la construcción maravillosa, los talleres de todos los que les gusta la cultura, el arte y el folclore y todo lo que tenga que ver con nuestra vivienda. Así que, y gracias también a nuestro amigo de la Armada San Caldino, que les acaba de dar algunas reseñas muy importantes.